Quería saber si me lo va a corregir. No voy a corregir exámenes que están fuera de término. Ustedes tienen que cerciorarse de que envían. No puedo. Ustedes tienen que estar seguros. Cuando yo les mandé ese mismo día, hasta no sé qué hora, hasta las 2 de la mañana más o menos, estuve mandando recibido. Si no les llegó el recibido, tienen que verificar que algo pasó. No pueden esperar hasta hoy. No pueden esperar hasta el otro día. No pueden esperar hasta la otra semana. Para cuando no tengan una nota, recién decir que no me llegó el mensaje. Yo mandé mail, me puse a cada uno de los correos que me llegaban a poner recibido. Algunos le puse el mismo instante que me llegaron y otro durante toda la noche. Son 50, 60 alumnos. Es mucho. A todos los que me llegaron puse recibido. Algunos me llegaron y me mandaron mail sin nada, sin archivo, sin nada. Tienen que verificar, esos chicos ya son grandes. No pueden no darse cuenta. Igual, ustedes mandan un examen y bueno. Cuando lo van escaneando, le ponen el nombre, ponen su nombre o el apellido, el número de legajo, me importa. No pongan los cinco nombres que tienen, no pongan sistema de comunicaciones, pongan SC, su apellido, el número de legajo, primer parcial, nada más. Enviar. Después se verifican, entran a la casilla de correos enviados y vean si sale. Ya son Y pasa grandes, porque ¿no? yo no tengo mucha experiencia con el correo institucional, así que a mí me había parecido como entregado y yo ya daba porque ya había sido entregado y había entendido que en el grupo solo estaba diciendo a los chicos que le había llegado, que no le había llegado. No, yo puse recibido a cada uno de los que a los que me enviaron, ¿no? A cada uno que me iba llegando el examen, yo puse recibido. O sea, Y no, me ningún llegaba compañero un examen, yo había sido. entraba a poner recibido, me fijaba que les llegue el recibido a cada uno de ustedes. Bueno, ahí ustedes se tienen que dar cuenta. En el mismo día, capaz que hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque yo terminé de dar el examen y bueno, seguía trabajando, iba poniendo mientras me iban llegando los exámenes. Pero Sí, porque bueno, yo no ustedes se tienen. sabía de que usted me tenía que avisar que le había, así por mensaje, que lo había recibido. Yo tenía entendido de que a los chicos que no le había llegado el examen, usted le estaba hablando para que le manden o para que se fije. No, no, yo ya no puedo hacer eso por la cantidad que son. Ustedes solos tienen que tratar de llevar su materia y sus cosas. Tratar de darse cuenta. Yo no puedo ir uno por uno de toda la lista a decir, usted no me mandó, usted no me mandó. Yo corrijo lo que me mandan, pongo recibido y hasta ahí nomás. Algunos me entregaron en blanco, no sé si quisieron hacer, no quisieron hacer, después me quieren mandar el otro día. Es imposible eso. Me explico por qué, porque esto es un primero. A ver, es una evaluación conceptual. No quiere decir que el bueno significa 6, que el muy bueno significa 7, 8, todavía no puse nota. Es un concepto que ustedes van a saber en dónde están parados, primero. El regular no es bueno, no es regular, no significa que están regularizados, no. Es un regular, es que es una nota regular, no está bien, no llega ni a bueno. El bueno no significa que tienen 6, 7, ya van a promocionar. El muy bueno tampoco, ni el excelente. Es en función de la cantidad de puntos. Primero, ¿qué pasó? Les voy a hablar sincero. Vieron 6 puntos y dijeron, si hago 3, me salvo. Les aclaré, lean los enunciados, respondan los que se les pide. El punto 4, 5 y 6 son los más valiosos. Ninguno hizo el 4, ninguno hizo el 6. El Oye, 4 profe. y el 6. Yo el 6 Les sí. di clases hasta un domingo. No leen el enunciado. Ya lo vamos a tratar de resolver el examen. En forma general, Okay. no les voy a resolver todo el examen. Pero ustedes no tienen que hacer. Primero, después me preguntan, el año pasado pasó lo mismo. Se quejaban diciendo, no nos puso el puntaje de cada uno de los puntos. Si yo le pongo que el 4 valía 30, el 6 valía 20 o lo que sea, ustedes van a hacer esos 2 puntos. Y que porque ustedes piensan que lo hicieron, significa que yo les voy a considerar el 100% de esos puntos. Y eso no es así. Primero porque para considerar el 100% tiene que responder exactamente todo.
sin errores de ortografía, sin tachar, sin borrar, haciendo las gráficas, explicando bien como para que valga el 100%. No tienen que jugarse por jugarse. Profe, Es un consejo que yo les doy. Ustedes pueden hacer lo que quieran. yo creo que No entren en también. subjetividades. No entren en subjetividades para ponerse y entrar en roce, que usted me está corrigiendo de una manera, que usted es muy exigente. No. Primero, son tres unidades las que se evalúan. Ustedes, para aprobar la materia, promocionar, como le quieran decir, tienen que saber bien toda la materia y no solamente la parte teórica. Ya hemos hablado de eso. Se evalúa la parte teórica, la parte práctica, los trabajos prácticos, la parte de investigación, la parte de laboratorio y aparte los parciales. Se evalúa todo. Ustedes no pueden hacer 3 puntos y aprobar. Esto no es así. Tienen que responder todo porque son preguntas que van anidadas, son temas que van anidados. No entren en que sí hice 3 y el profesor me puso regular, no sé qué le pasa, está enojado conmigo, hice 4, hice 5 y no estoy, y no tengo muy bien ni excelente. Quizás no lo hicieron bien, no están respondiendo. Profe, yo no Esto creo que no. tenga un 10 en el examen ni nada, pero yo sé que sí hice algo y me sumaría un poco, así que le pido si me lo podría ver, porque ahí en el Microsoft Teams aparece como entregado y bueno, yo ya lo daba por entregado, si no me aparecía como entregado, se lo mandaba por correo en el momento, algo. No sé si Bueno, puedo hacer eso, voy a por favor. tratar de resolver ahora el examen Gracias, para que profe. ustedes vayan Profe, entendiendo. disculpe. Sí. Yo la verdad que le quería comentar, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted plantea y dice y acepto los términos que dicta, pero la verdad que siento que siento como una injusticia porque yo sí hice mi parcial, he cometido el error de no fijarme por los nervios que tenía, por tratar de entregar a tiempo, y usted dice que ha recibido parciales como hasta las 12 de la noche. Entonces yo creo que capaz que si yo, por tratar de mandar a tiempo, capaz que lo hubiera mandado más tarde, lo hubiera mandado bien y bueno. Me hubiera sumado una nota más, Yo no dije porque ahora. que no les baje el puntaje a los que presentaron fuera del término. Eso No, está no, no, implícito ahí. sí. Los Por que supuesto, presentaron en pero. horario tienen más consideración. Primero se bajaba el Profe, puntaje o ya quedaban sin corregir. y yo no puedo dejar sin corregir, sino que están fuera de término. O sea, a ver, si Claro. yo presento un examen que termina a las 10:30 de la noche, yo lo mando a las 12 de la noche, 12 y 10. Puedo haber, no sé, consultado hasta con mi abuelita para resolverlo. Y sí, uno se da cuenta. A veces, a ver, hay otros que han presentado a las 11:30, 12, y solo hicieron un punto, o hicieron dos. Eso puede ser por muchas cosas, porque no tenían internet, porque se mandó tarde, porque nunca se mandó, porque llegó tarde. Uno se da cuenta, o sea, ningún parcial que me entregaron fuera de término aprobó. ¿Está? Ninguno. Ninguno se sacó más de bueno. No llegaron ni al bueno. O sea que por Claro, algún profe. motivo no lo mandaron bien. No es que se Profe, lo pusieron a hacer ni nada de eso. Sí. yo lo Disculpe, envié dentro del término al examen. Si quiere, yo le puedo mostrar captura o le llevo la computadora, así lo vea, pero bueno, no quiero que quede sin corregir bueno, porque, bueno, sí lo pude enviar dentro del horario que usted dijo y bueno, hubo una confusión ahí en de que no, usted no me contestó en el momento. Y si no lo envió ese día, yo no puedo hacer nada, digamos. Sí, Así profe, que tengo tengo que la esperar. captura si quiere o si quiere le llevo la computadora, si usted No, vea que sí, en no, el eso momento. no. No sé cuándo. Usted, no sé cuándo lo mandó. En ¿Qué ese día apellido es apenas terminó usted? el examen. Hernández. ¿Cuándo? Miguel, ahí el que le aparece primero. No sé. No me aparece nada. No me llevo nada. Pero recién ¿Profe? dijo que sí le había llegado. No sé cómo. Primero este.
Sí. No hay nada. Es más, ahora le estoy escribiendo, pero no sé por qué no Bueno, aparece. pero no hay forma, digamos. Si no me figura nada, no puedo corregir nada. Bueno, no sé qué quieren hacer. Profe, disculpe. No tengo ¿Profe, va a mucho resolver el tiempo. examen? Bueno, por eso les digo, o sea, si vamos a empezar a uno por uno, yo voy a resolver. Después ustedes vean, si quieren ver su examen, yo Bien, bien. muestro como quieran, no sé. ¿Qué Profe, quieren? No sé qué pregunta me quieren hacer. le hago una pregunta que, Sí. bueno, tiene que ver con todo esto. Bueno, el tema del tiempo. O sea, creo que todos entendimos una cosa en su momento y como que, o sea, cada 2 minutos se iba cambiando, digamos. Porque usted al principio había dicho 1 hora y media. Después, bueno, en el examen decía 80 minutos. Usted después dijo 70 minutos y Y les daba 10 terminó cortando minutos los para que 50 minutos. Claro, les pero daba 10 usted lo cortó los 50 minutos minutos. para que resuelvan. Bueno, está bien. Igual, Yañez no está muy desarrollado su examen. No, sí. Tiene 3 hojas Yo hice cuatro falta, puntos. digamos. Yo sé, o sea, No, pero profe, sé está lo que bien, hice, pero sé era lo que para la faltó. próxima, también estamos diciendo bien. Claro, yo le digo No, yo para también les eso, digo bien. porque Ojo, no le estoy diciendo nada de no, yo mala no estoy manera. hablando mal, profe, ¿Ah? tampoco, no. No, Así que no malinterprete se tampoco. confundan, no malinterpreten las cosas. Yo les estoy diciendo que no están bien, es una nota conceptual y no están bien. Es como cuando van al gimnasio la primera vez y le dicen, a ver, corre la cinta y corre 2 minutos y se mueren No, porque eso sí. no están bien, nada más. Entendemos, Tienen profe. que levantar el. A ver, esto es para que ustedes se pongan las pilas y vean que en dónde están parados. Todavía falta mucho. Faltan un montón de prácticos, faltan laboratorios, faltan prácticos de investigación y muchas cosas más. Así que, por favor, no es nada que no sé, no es el fin del mundo. Pero ya saben cómo viene a Sí, mano. profe, pero también lo ¿Ok? clavamos nosotros que hasta que pensamos la pregunta, todo vamos resolviendo. No nos queda tiempo tampoco, digamos, para todo el parcial. No iba a quedar tiempo. A eso es lo que vamos. Profesor, yo lo que iba más o menos es para saber ya para futuros parciales. Por ejemplo, el tiempo, bueno, si son 50 minutos y en 6 puntos, también hubiera estado bueno que muestren los 6 puntos de entrada para saber ya uno y ir haciendo lo que más valían, porque sí sabíamos que era lo último lo que más valían, pero se mostraron al final del examen. Y también estaría bueno de fijar un tiempo horario por el tema del envío, ya que, así como usted dice, bueno, quizás en 10 minutos no se hacía, desarrollaba mucho, pero de pasar un regular a un bueno, por ejemplo, entregando a las 10 y 50, ya que el máximo era a las 10 y media, también suma. Sí, lo que pasa es que eso ya, a ver, si ustedes quieren que lo hagamos así, yo no voy a decir parciales más de un cierto, de una cierta cantidad de tiempo. Si ustedes quieren, les doy más tiempo, les doy más tiempo. Si ustedes quieren, les pongo el puntaje, les pongo el puntaje. No tengo ningún problema. Eso ya va a decir, ustedes eligen su destino, yo no les voy a cambiar el destino a nadie. Yo lo único que sé es que no están orientados. Primero que no sé. Saben qué era lo que les pedía, no me dejan que les resuelva el examen y están a la defensiva. Segundo, a ver, tuvieron mucho tiempo y no están bien, no están respondiendo a lo que se les preguntaba. El punto uno dice, explique brevemente el concepto de modulación. ¿El concepto de modulación qué es? Es adaptar la señal para ser transmitida por un medio. No sé cuántas veces lo repetí. Modulador. Portadora y mensaje modulado. O sea, acá tienen el mensaje, el modulador, la portadora, el mensaje modulado. Si ustedes trabajan sobre una onda senoidal o una cosenoidal, pueden trabajar sobre la amplitud para que salga la M, pueden trabajar sobre la frecuencia para que salga una FM, pueden trabajar sobre la fase para que salga una PM, ídem, ASK, FSK. PSK, en la parte digital. También podían hablar algo de PCM. También podían escribir algo de QAM. Pero en sí, el concepto de modulación, ¿para qué sirve? Sirve también, como lo han explicado, supuestamente todos los que han resuelto el punto uno del trabajo práctico número uno, donde podían decir o hablar de que la modulación les ayuda a ustedes a
adaptar la señal para viajar a cualquier medio, luego condicionar el tamaño de las antenas, luego trabajar en distintos lugares para acomodar la señal y evitar el ruido, luego hacer más eficiente el uso del ancho de banda. Nada más. ¿Cuántos minutos pasaron? 2 en mi cabeza. ¿Cuántos minutos ustedes pueden trasladar eso para escribir? 5 minutos, no quiero que escriban nada más. Pero tienen que hacer sí o sí la idea del modulador. O pueden poner un transmisor en medio, donde también pueden agregar el ruido, porque es un tema que también evaluábamos. Y en el receptor, ninguno hizo un bosquejo. Pueden poner una señal senoidal, donde tienen una amplitud, pueden poner el seno de omega, CT, más un desfasaje inicial, y bueno, decir, bueno, si yo trabajo la frecuencia tengo una FM, si tengo la amplitud tengo una M, si tengo la fase tengo una PM. Tienen que tratar de escribirlo con sus letras. Miren lo que escribí yo, no es nada desarrollado, lo estoy haciendo así nomás, pero ahí ya habla mucho. Tienen que tratar de explicar solamente. Vamos, 9:31, hace 4 minutos que empecé. El punto número 2. Explique brevemente el concepto de multiplexación por división de frecuencia y dé un ejemplo práctico de su uso. La multiplexación por división de frecuencia es canalizar. Tenía que haber hecho esta gráfica. Poner canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5. Y ustedes explicar que en un ancho de banda determinado, porque el ancho de banda no es infinito y eso cuesta mucho dinero, ya lo hablamos en clase, ustedes pueden enviar muchos canales al mismo tiempo. Entonces lo único que tienen que hacer es sintonizar. Sintonizo aquí, escucho aquí, sintonizo aquí, escucho aquí, sintonizo aquí, escucho aquí, etc. Esta gráfica nadie la hizo. Nadie, no ni uno, no, nadie. Poner ejemplo práctico, la TV. Canal 2, qué sé yo, Canal América, FM, Roisen, la otra FM, no sé, lo que quieran ustedes. Pero explicar para qué sirve el FDM, la multiplexación en el dominio de la frecuencia. ¿Qué me permite el FDM? Bueno, mandar distintos canales en un ancho de banda limitado, determinado, de manera que a través de una portadora uno pueda seleccionar o decir, bueno, en la 95.1 voy a escuchar tal radio. En el 95.3 voy a escuchar tal otro, eso es un ejemplo. O en el canal 2 de televisión y en el canal 3 de televisión voy a escuchar tal cosa, en el canal 4 voy a ver. Eso es un ejemplo práctico. No, era, no les pedía nada más que el concepto de multiplicación por división, no más de 20 líneas. La originalidad de redacción propia, ¿qué significa? Que ustedes lo expliquen con sus palabras, no con mis palabras. Eso lo hablamos muchas veces en clase. Tienen que estar en las clases atendiendo, tomando apuntes. No es solamente la clase, no lo digo por todos. La clase no es solamente para poner la asistencia y que después se manden las asistencias, todo. Vamos 9:33 y ya hicieron supuestamente 2. Capaz que lo tenían en la cabeza, lo tienen que pasar en limpio o escribirlo lento, por ahí se equivoca. Vamos 5 minutos. ¿Qué se entiende por ancho de banda de la potencia del ruido de un sistema? ¿Qué entienden por el ancho de banda de la potencia de ruido? ¿Qué habíamos hablado de la potencia de ruido? Es una ecuación. Ustedes dicen que la potencia de ruido, ¿qué es? La constante por la temperatura y por el ancho de banda. ¿Qué hablábamos del ancho de banda? Yo quería que expliquen esto. Cuando ustedes tienen mayor ancho de banda, es que abren más la ventana y entra más ruido. Nada más. Expliquen ese concepto. Si ustedes utilizan mayor ancho de banda, el ruido va a ser mayor porque van a entrar mayores interferencias, descargas eléctricas, atmosféricas, ruido de 50 ciclos, ruido de que prenden un motor, ruido, lo que sea. Ahora, esa era la idea de que ustedes expliquen el ancho de banda del ruido. Porque habíamos visto que el ruido blanco, que es el ruido más importante, que tiene una distribución de probabilidad, como la distribución gaussiana, lo que sea, es un ruido aditivo. Es un ruido que está interfiriendo en todos lados, excepto hasta las frecuencias de ópticas. Bueno, o las frecuencias de la luz. Bueno, hasta ahí ustedes pueden hablar que el ruido es constante, pueden expresar eso, donde tienen el N, pueden hablar un poco más, si quieren.
pero la idea era esa, en realidad hablar sobre esta ecuación. ¿Y qué les pregunto después? ¿Qué es la relación señal-ruido? ¿Por qué es tan importante? Y la relación señal-ruido, ustedes la pueden ver como la relación entre la potencia de señal y la potencia del ruido. ¿Y por qué es importante? Usted tiene que haber escrito esta ecuación. Relación señal-ruido y decir, bueno, tenemos 10, el logaritmo de la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. ¿Por qué es importante? Porque es fundamental distinguir esta señal sobre el ruido. Cuando esto se hace muy pequeño o ya son muy iguales, el ruido no lo podemos detectar, no sabemos qué señal y qué es ruido. Y a veces es necesario explicarlo, no en 1000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces, sino en decibeles. O también lo pueden expresar como 20 del logaritmo de la tensión de la señal a la tensión del ruido. ¿Está? Lo pueden expresar en dB, en dBm, en dBwatt, en dB. Listo. 9.36. Empezamos a las 9.28. Eso pues, quizás lo tenían ustedes en su cabeza. Había que expresarlos así sintéticamente. Estamos escribiendo 2 hojas. Yo no escribí nada. Capaz que les demoran ustedes 5 o 6 minutos más en escribir una hoja más. Pero era con sus palabras, no es súper prolijo ni con términos. No estoy hablando ningún término que ustedes no hayan escuchado durante todas estas clases que venimos hablando. El punto 4, el más importante. ¿Cuál es el ancho de banda teórico de una onda cuadrada? Teórico. Teórico. Perfecto, una onda cuadrada de 1 kHz, una onda como ustedes la quieran hablar. El ancho de banda es infinito. Porque si ustedes a esto lo hacen una transformada en la serie de Fourier, voy a tener infinitos armónicos. Eso es lo único que tenía que haber puesto. Dibuja el esquematice. Profe, yo me había equivocado porque vio que la transformada da el como tipo campana de Gauss y era hasta los 3 dB. Yo puse, creo que puse mal, puse eso, que era el ancho de banda teórico, era la frecuencia hasta que, bueno, cae en 3 dB. Usted, para llegar a esta, ya hemos visto que tiene que sumar muchos armónicos. Y obviamente, por más que sumamos muchos, hay algunas ondulaciones, etcétera, que no vamos a llegar. Pero en realidad el ancho de banda de una onda cuadrada, teórico, por eso se habla teóricamente, es infinito. Dice, recomiendo un ancho de banda que daría razonablemente buenos resultados en un sistema práctico de transmisión. Explique qué sistema y en qué casos lo utilizaría. Y bueno, ahí entra lo que ustedes tienen que hacer y decir, bueno, a esta señal cuadrada, si yo le aplico, ponerle que ustedes tomen una señal cuadrada así, en el tiempo, ustedes tienen que haber puesto, bueno, le apliquemos la transformada de Fourier. Y que nos dé algo así, como dice el compañero. Eso ya lo sabían de la señal de escalón. ¿Y qué ancho de banda era recomendable? Bueno, un ancho de banda que pase la mayor cantidad de energía, chicos, esta parte. Ustedes pueden decir, con un ancho de banda hasta esta señal. Con este ancho de banda ya anda bien. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de información está acá. Estos lóbulos después se hacen bien chiquititos. Se van al infinito. Teóricamente se van al infinito. Pero nosotros con esto, con un filtro aquí, ya andamos bien. Y era lo único que tenía que corresponder. Después, supongo que una onda cuadrada de 1K se transmite por un canal que no permite pasar frecuencias arriba de 2 kHz. ¿Cuál sería la forma de onda después de pasar por el canal? La idea de esto era que ustedes le hagan la serie de Fourier a esa onda. ¿Y qué encuentren? Y los armónicos. Van a tener un componente de continuo porque esta onda era así. Entonces va a haber un componente de continuo. Lo tienen que encontrar. Y después, bueno, va a haber algunos armónicos. Los tenían que ver cuáles son, no lo sé, ustedes los tienen que desarrollar. Y decir, bueno, si este tiene 1 kHz, la fundamental es de 1 kHz. Y la segunda armónica es de 2 kHz. Entonces, ahí tenían que hacer un filtro. Ahora, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo iba a ser el resultado? Bueno, si tenemos una senoidal de 1K que tiene una amplitud determinada, vamos a tener una senoidal, ponerle que sea una senoidal. Y la otra tiene 2 kHz, el doble de frecuencia y no sé qué amplitud, porque ustedes lo tienen que calcular. Y bueno, hagan un bosquejo y después hagan una suma punto a punto y pueden obtener más o menos una gráfica de lo que salía. Era lo que se pedía.
pero conceptualmente. Ahora dice, supongo que esta señal pasa por cada uno de los tres canales de comunicación cuyos anchos de banda se dan a continuación. Una que tenga un ancho de banda de 0 a 10 kHz. O sea, bueno, acá vamos a tener una armónica, dos armónicas, tres, hasta la décima armónica. Si pasan todas, hasta la décima armónica, con N cantidades, íbamos a tener una señal muy parecida a esta, que lo vimos cuando hicimos el desarrollo de serie de Fourier. Que a veces no es necesario sumar infinitos armónicos. Sumamos 10, 8, 9, ya podemos ver si es triangular, cuadrada. Eso lo vimos. Lo repetimos varias veces. Y bueno, acá cambian los anchos de banda de 2 a 4 kHz. Bueno, hacen uno de 2 a 4 kHz, otro de 4 kHz, de 0 a 4. Tenían que plantearlo. Nadie lo planteó. Ni siquiera lo pasaron totalmente por encima. Y estuvimos viendo más de un mes esos temas, repasando temas de señales y sistemas. Dos, tres completos, PowerPoint completos, libros completos, enteros. No era el cálculo, no era hacer la transformada de Fourier, era todo. Profe, yo tengo una duda, únicamente en ese que dice 2 a 4. Yo lo que yo interpreté, capaz que está mal, es que como dice es que el ancho de banda es de 1 kHz, yo entendí esa C2, o sea, el C2 palito, que es de 2 a 4, como un filtro pasabanda. Yo me lo imaginé. Pasabanda, porque pasa de 2 a 4 kHz, solamente pasan esas armónicas. Lo que pasa, claro, es que hay que ver si esta transforma, si esta serie, si esta señal en serie de Fourier, ¿cuáles son las armónicas? Ustedes lo tienen que hacer a la serie de Fourier de esta. Eso lo tienen que hacer ustedes. O más o menos tener una idea, a ver cuáles son las armónicas que hay en la señal cuadrada, que son bastantes. ¿Está? Claro. Sí, no, hicimos la serie de Fourier, pero hay que desarrollar un poco. O por lo menos darse una idea. Es decir, bueno, a ver, si van a pasar unas cuantas, ¿cómo va a ser la onda en el tiempo, en la frecuencia? Bueno, 9.42. Ya estamos sobre el punto 4. Dice, un resistor de 50 ohm funciona a la temperatura ambiente, cuánta potencia de ruido proporciona cada una carga acoplada sobre un ancho de banda D. Lo único que cambiaba era el ancho de banda, o sea, 10 kHz y 6 mega. Nada más, eso lo hicieron casi todos, porque era reemplazar en una ecuación. Ahora el punto 6. Ah, esto no expresaron. Expresen su respuesta en watt, como en dBm, sí, hicieron algunos, pero bueno. ¿Cuál sería el voltaje de ruido para cada una de las condiciones? Sí, puede ser que lo hayan resuelto la mayoría. El punto 6, no lo ha entendido nadie. Haga una representación en el tiempo y en la frecuencia de la siguiente expresión. Elija a su parecer y conveniencia la función f de t. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tenían que elegir la función. Yo no le iba a poner una función, no le iba a decir qué hubiese hecho yo. Si tengo una señal y tengo un coseno que multiplicar. Este es el coseno de omega t. Y acá sale. Esta es la f de t. ¿Qué me convendría a mí? Bueno, que la f de t también sea un coseno. Multiplico coseno por coseno. Pero tiene que poner f de t mi mensaje. O digo, bueno, que mi f de t o mi transformada de f de t, que sea mi f de omega, tenga esta forma. O sea, triángulo en función de la frecuencia. Y ahí digo, bueno, si lo multiplico por un coseno, ¿qué va a pasar? A donde tengo la frecuencia omega c, voy a tener un impulso. Y donde tengo la otra frecuencia, menos omega c, voy a tener otro. Y acá voy a tener la moderación. Eso es lo único que quería que hagan. Que ustedes elijan la gráfica para que, si quieren hacer un cuadrado, un triángulo, o elijan un coseno, entonces le quede, ¿cómo le iba a quedar? La coseno multiplicada por las otras dos, chiquititas, una parte de la otra. Una parte de la otra. Eso, si hacían eso, ¿qué hacían ese gráfico? Estaba bien. Solo hicieron esto. Dibujaron esto sola. Y la modulación, o el concepto de modulación, que es la convolución en el tiempo, o
la convolución en las frecuencias y la multiplicación en el tiempo. Ese concepto lo hicimos varias veces. Lo hicieron, tres, cuatro ejercicios en la guía 2, y lo hicieron casi todos al ejercicio de la guía 2. Era lo único que les pedía. Si ustedes elegían una señal que tenga, no sé, una forma así cuadrada, bueno, en la frecuencia iba a estar a esa señal la forma cuadrada. Y es fundamental este punto, porque esto es AM. Esto es AM, lo que estamos viendo ahora. Hacer la traslación del espectro que está en banda base, o sea, en la frecuencia del mensaje, no sé, frecuencia del mensaje a la frecuencia de la portadora. Lo trasladamos, lo llevamos, por eso multiplicamos por un coseno. ¿Ingeniero? Sí. No, sí, la verdad que está fácil el sexto. Yo en mi caso, como para que la matemática sea más fácil, yo voy a elegir una constante como la señal. ¿Está bien eso o está mal? No, ¿cómo en la constante no? Claro, bueno, claro, yo no tomo mal el concepto. Yo como lo vi matemáticamente, por eso que digo, lo más fácil para mí es hacer una constante y no, yo ya lo sé más fácil elegir transformado otro, como es. Coseno, un tono. Pero está mal, está mal que yo ya tomo una constante, sí, digo, sí. Como FT. Sí, lo ideal es mandar un mensaje, no mandar una continua. No sé qué mensaje puede mandar en una continua. De última, en un tono tampoco se puede mandar un mensaje porque va a ser un ruido, un tono todo el tiempo, no va a haber mensaje. La idea es que usted mande alguna señal y ustedes pueden ahí entrar a decir, bueno, voy a mandar una señal de este tipo que diga algo. ¿Se acuerda que vimos en el punto 2 cómo era o cuando hablaban? Bueno, cuando hablaban, qué sé yo, una palabra, algo así, en el tiempo. Y en la frecuencia era, no sé, algo así, un espectro. Ahí había una frecuencia, dependiendo quién hablaba o quién no. Bueno, a esto lo teníamos que trasladar. Entonces, ¿ustedes qué iban a hacer? El omega C y este mensajito de un lado y del otro. Menos omega C. Eso era. Sí, pero estaba fácil. Pero les digo, eso era. Nada, yo lo he visto, no, que la constante nada era lo más fácil, para poder, se lo había hecho con el constante. Digo, también el concepto. ¿Qué usted dice? 9.47. Posiblemente, si ustedes lo bosquejaban en el parcial, ponele de esta forma. Capaz que algún punto este no lo hagan mucho, pero lo dejan al último. Y los otros ya lo venían desarrollando. Le sobraba el tiempo. Profe, ¿Hay algo que no hayamos visto de lo que dice acá? No, sí, está todo. En contenido está todo. No, yo tenía una consulta más que nada por esta, que es una de las propiedades del impulso. Si en el último punto se hubiese puesto, porque yo dudaba poner lo que puse, o la propiedad del impulso, que se multiplica cualquier función por el impulso, se conoce la respuesta natural de la función, o sea, de la onda, de la señal. Sí. ¿Hubiese estado mal si poner eso y justificar así? ¿Me podría volver a decir, haber mantenido bien? Que una propiedad del impulso, profe, Si mal no recuerdo, es que cualquier multiplicar la función impulso por cualquier señal da la respuesta natural de la señal. O sea, es para analizar la señal. Y no sé si hubiese estado mal o no, pero yo había dudado entre esa y un pulso de radiofrecuencia. Y bueno, no sé si hubiese estado mal si hubiese puesto por la función impulso. El pulso de radiofrecuencia es un pulso propiamente dicho que varía. Es como, a ver, nosotros vimos las señales de potencia, que son las señales coseno, que existen para todo el tiempo, por ejemplo, o la señal seno. Pero el pulso de radiofrecuencia es esta señal, pero recortada, que dura un tiempito. Eso nada más. Por supuesto, de una frecuencia mucho más alta, ponele. Eso es un pulso de radiofrecuencia. Y eso va a tener su transformada, eso lo hicieron. Tiene su transformada y tiene una forma. Bueno, pero a eso lo tienen que multiplicar por un coseno. O sea, si quieren mandar un pulso de radiofrecuencia. O sea, todo lo que quieran mandar tiene
su transformación. O sea, ustedes lo que tienen que elegir es una señal en el tiempo cuya transformada sea la señal en la frecuencia. Ah, eso lo único que hay que hacer es trasladarlo a omega C, nada más. Lo que quieran inventar ustedes, que, qué sé yo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes elijan. Nada más. Claro. Era eso. Sí. ¿Tienen alguna consulta, algo más? ¿Se dan cuenta? Bueno. Más bronca no daba al saber cómo era el desarrollo del exam. Es que no era complicado, lo que pasa es que por es ahí, muy sí, bastante, por ahí, había que tener bien claro muchos conceptos, es que les dije, y ahí salía. Es una evaluación conceptual, es una evaluación que ustedes tienen que entender lo que leen, no es estudiar de memoria, no es saber hacer los ejercicios. Por eso me preguntaban algunos profes, esto es práctica, teoría. Yo no sé a qué se refieren con práctico, teoría. Si hay un ejercicio práctico, quiere decir que ustedes tienen que resolver con números, sí, pero práctico se ve en laboratorio. Teoría es todo, prácticamente. O sea, ustedes tienen que entender muy bien los conceptos. No estoy hablando de algo que no estamos viendo todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a repetir durante todo el año cuál es el concepto de modulación, el ruido. Como lo principal de los sistemas de comunicaciones, la modulación, el ancho de banda, el ruido y la potencia. Entonces, todo eso va de la mano. Ustedes, durante todo el año, les voy a hacer un pequeño resumen, ustedes van a ver distintos sistemas de modulación, porque en realidad la modulación es lo que hace de los sistemas de comunicaciones. No importa qué sistema de comunicación ustedes utilicen, ya sea conectar por una red de Ethernet, una red LAN, WAN, Internet, AM, FM, lo que sea, siempre va a haber un lenguaje en el cual tienen que comunicarse, tanto el transmisor como el receptor, para que se entiendan. Y ahí entra la modulación. Nosotros a grandes rasgos vamos a ver modulación analógica y luego modulación digital. Y lo que va a unir a esas dos cosas, nosotros tenemos una gran parte analógica y una gran parte digital. Lo que va a unir a esto, o va a pasar de un lado para el otro, es el teorema de muestreo. Entonces, estos son los sistemas de comunicación. Y en el medio, obviamente, está el medio de enlace. Medio de enlace, está el transmisor y el receptor. Vamos a tener un transmisor y un receptor en la parte analógica, vamos a tener un transmisor y un receptor en la parte digital. Y todo lo que haga, acá en forma general va a estar el señor ruido, siempre presente, en ambos sistemas. En la parte digital, nosotros vamos a estudiar también una parte muy importante, que es la teoría de la información. Y después los modos y el medio de enlace o todo lo que englobe esta parte pueden ser las guías de onda. Eso ya va a depender de la frecuencia. Entonces vamos a ver guías de onda, satélites, celulares. Pero dentro de los celulares y los satélites también hay como una parte analógica y una parte digital. O sea, como que es más híbrido. Acá vamos a ver AM, FM. Acá vamos a ver ASK, FSK, PSK, PSM, QAM. Y después vamos a decir, bueno, vamos a ustedes, la idea es que sepan y entiendan dónde van a utilizar cada uno de los sistemas de modulación. Es decir, bueno, si tenemos satélite y tenemos muy poca potencia y necesitamos transmitir muy lejos, usemos tal sistema, o usemos el PSK si queremos transmitir Wi-Fi en corta distancia. O si nos queremos mandar de un lugar a otro muy lejano, usamos la fibra óptica, por eso usamos PSM u otro sistema de modulación. ¿Está? Es grande, es muy grande esta materia. Hay muchas cosas que van a englobar, vamos a volver a conceptos, vamos a irnos de aquí a otro concepto grande y después volvemos. Tienen que entender de todo. No es que tienen que resolver tres puntos y salvarse. Tienen que, todo va anidado. No es una resolución. Recién me llega
dos mensajes, pero por chat, no sé cómo está mandando los mensajes. Me está mandando por un team, no sé, creo que no. Pero la verdad que no era eso por donde había que mandar al. Tiene que mandar por el correo institucional, tiene que activar un correo institucional usted. Bueno, en fin. Sí, hable con quien usted quiera, no hay ningún problema. Le tiene que mandar por un correo institucional, no por Teams. Estamos usando la herramienta Teams. Profe, pero ese es mi correo institucional, Microsoft Teams. Al parecer tengo dos dominios y bueno, envié desde uno, no lo sabía. Y en uno no le llega, en el otro sí. Y bueno, me lo guié desde la página de la facultad y en ese sí le llega, en el otro no. Pero yo hablé con gente de la facultad, todo desde ese correo institucional, y normalmente le llegaban los mensajes. No sé por qué usted no. No sé, la verdad. No sabría decirlo, no sabría responder. Pero sí, este no, me correo institucional y tiene que... Para que y tiene sí, el problema es que el sistema parece que el profe no... Bueno, tendría que verificarlo eso. Con el soporte, de todas maneras, todos lo mandaron, es el único que tiene ese problema. Todo sí, llegó bien. Bueno, ya traté de solucionar. Bueno, volviendo, es un examen conceptual. Ustedes ya saben cómo vienen las preguntas y tienen que entender bien. Tienen que tratar de leer de distintos autores, quizás los conceptos, como dice usted, les cuesta. Porque no lo pueden ver en forma virtual, entiendo, busquen algún autor, vean algún video en YouTube, lean de los libros, siempre lean de libros, no me pregunten a mí qué libro para estudiar cada tema, lean de distintos libros, los libros los llevan a su cabeza, a lugares, o a ver las formas y las cosas, de otra manera, cada autor tiene una forma de explicar un tema, capaz que, como dicen algunos, no les gusta cómo yo les enseño, o cómo les paso la diapositiva, o cómo les explico, es entendible. Lean de algún otro autor, busquen en internet. Si tienen alguna duda, se graban las clases, las pueden volver a ver. Si me siguen sin entender, tienen que ir a los libros, tienen que ir a los videos, tienen distintas opciones. No les pregunté nada que no les haya explicado. No entiendo, bueno, sí puedo entender que no hayan resuelto todo, pero que me entreguen un punto resuelto, que me entreguen dos, que me entreguen una hoja, que me entreguen media hoja, que hagan tres puntos así nomás y muy pobres, tienen para hablar. Aún no han pasado media hora. Y ya como que el parcial quedó atrás. Si tenían tiempo. A ver, está bien, tenían tiempo para presentarlo quizás con una prolijidad media y después sacar la foto, pueden tener inconvenientes, pero no era tampoco algo tan difícil de desarrollar, que tengan que tener una estructura de pasos o procedimientos que les lleven mucho tiempo, que si se equivocan en uno tienen que rehacer todo, no. Siempre como ustedes explican algo, no sé. A mí me resulta bosquejar, dar una idea, hacer un diagrama de bloque y explicar después. Y dar un ejemplo. Sencillo, fácil. Nada más, no escribir mucho. No ponerse a escribir una hoja y media como escribieron el año pasado. Y se demoraban en hacer los tres primeros puntos y después no hacían más. Habían escrito cinco hojas. Y dice el profesor, pero no aprobé. Bueno, porque primero, siempre hay un punto que no está completo. O capaz que ustedes piensen que está bien y le falta algo. Y no se tienen que, no sé, que jugar así, decir, hago tres puntos, tengo seis. Cuidado con eso. Traten de hacer todo, responder todo. Si ustedes sí saben, no me digan ahora que no saben. Los que vinieron, los que estuvieron en clase, todas las clases, tuvimos domingo clases, tuvimos clases de consulta, hicimos todo, casi todo un trabajo práctico juntos. No... sinceramente, poniéndome la mano en el corazón, yo sé que ustedes saben por qué no lo hicieron, por qué se ponen nerviosos. Bueno, puede ser eso, tratar de trabajar ese tema, los nervios.
pero pongan todo, traten de explicar con sus palabras, conceptualmente. Si hay algo con sus palabras que no lo saben explicar, quizás se acuerden de algún autor o enunciar alguna frase que yo digo, porque varios han respondido con alguna frase que yo digo en las clases. Está bien, no, no está mal. Pero, a ver, media pila. Si pueden dar mucho más. ¿Está? No. Es una nota conceptual que tiene varios niveles. Ya voy a ver después el próximo examen. Si ustedes quieren, les pongo puntaje. Les muestro todo el examen. Sacan un print de pantalla, se pueden hacerlo concentrado. Le pongo el puntaje y ya van a ver qué va a ser. Si ustedes no saben, se van a complicar más, porque se van a poner a hacer un ejercicio que por ahí valga 30 puntos, y se van a poner a hacer otro que valga 20, y se van a perder mucho tiempo, y se van a descuidar de nosotros, que somos los que le ponen la nota final. No siempre se van a tener el 100%, lo van a desarrollar de 10 a los ejercicios. Les voy a dar tiempo, les voy a aceptar hasta un tiempo determinado, les voy a poner menos nota a los que tienen fuera de ese tiempo. Voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Es más, les voy a tomar ejercicios muy parecidos al de práctico también. Voy a hacer lo que quieran. Y les voy a demostrar que si ustedes estudian ahora, después de todo esto que vivimos, van a mejorar mucho para el otro parcial. Pero depende de ustedes. No hay nada. Nada raro, no hay ninguna pregunta capciosa, ninguna cosa que diga, ah, cuidado, acá tenían que saber una propiedad que ustedes si no la sabían porque no la han estudiado en el segundo año. No hay nada de eso, nada. Y sin embargo, ¿vieron las notas? Son muy bajas. No voy a mostrar el parcial de nadie. No voy a poner el ejemplo de nadie. Pero hay cosas que han escrito que realmente me sorprenden. Porque no sabía qué querían decir. Me sorprende, no sé si mal o bien, pero por ahí creo que ustedes ya están en un nivel de conocimiento, de cultura, de que han visto. Conozco varios de ustedes que trabajan, que son muy buenos profesionales, técnicos o lo que sea en su rubro, y me sorprende la falta de ortografía, la falta de redacción en una oración, la falta de uso de puntuación. Entonces ustedes tienen que escribir una idea en un párrafo, o cuando ustedes hablan de algo, utilizan una coma para seguir hablando de lo mismo, un punto seguido para seguir hablando del mismo tema, pero quizás otro detalle, un punto aparte para hablar de otra cosa. O poner un punto y coma como para dejar un espacio y volver a lo que estábamos hablando anteriormente. Traten de mejorar en todos los aspectos, en la escritura, en la letra, en las presentaciones. Ustedes van a ser ingenieros ahora, dentro de poco, con abrir y cerrar de ojos. Es una recomendación, porque es su carta de presentación. Y aunque ustedes no lo crean, en algún lugar o en algún lado van a corregir eso y los van a ver, porque son jóvenes. Entonces le van, y hay mucha competencia. Una vez me tocó que en una competencia me dicen, bueno, ¿sabes? Seleccionado, voy a saber por qué. No, le digo, la verdad que no, pues no pensaba que le podía ganar a tal, ya sabéis con quién estaba compitiendo. Y me dice, bueno, porque nos fijamos en una materia que te han desaprobado, ¿cuál ha sido la nota después de desaprobar? Y nos dimos cuenta de que luego de un gran tropezón ha salido bien. En cambio, en otra persona que no ha tenido nunca un desaprobado, no podemos saber cómo reacciona ante una desventaja o ante algo que no ha salido como uno piensa que siempre va a salir. Las cosas no salen bien. ¿Quién se iba a imaginar que me iban a decir eso en mi vida? Cuando fui a competir contra todos los viajeros, amigos míos, colegas, compañeros, todos, porque había un cargo en EDET, eran entrevistas grupales. Yo vi que resolvió problemas que en mi vida me imaginaba que iba a resolver. Y ellos no estaban viendo quién lo resolvía,
que sí, que yo aplicaba una fórmula que viste en física 1, porque el huevo no se tenía que romper si lo tirábamos del tercer piso y un montón de cosas que nos hacían resolver. Y se fijaban en otras cosas. Se fijaban en el trato con el compañero, se fijaban en la educación, la forma de encarar, cuando uno dejaba hablar al otro, trabajar en equipo, ser objetivo en las soluciones. Eso es ser un ingeniero. Y ustedes por ahí, ¿cómo te trata? ¿Cómo uno se trata con el par? No imponer ideas, ni ser soberbio, ni hacer cosas que para algunas personas, quizás no para ustedes, pero lo ven desde afuera, se tiene que poner desde la tercera persona y ver qué están haciendo y cómo están encarando las cosas. No se pongan a la defensiva. No hay mejor cosa que en un momento le digan, estás haciendo mal esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque uno mejora. Hay que también aprender a escuchar y decir, como ustedes me están diciendo, profe, bueno, me ha parecido justo, listo, la próxima vez les voy a tomar el tiempo, les voy a dar el porcentaje, les voy a decir, lo voy a hacer como ustedes quieran. Pero si ustedes no presentan un parcial completo de todos los temas, no van a aprobar, porque acá se está trabajando todo el temario, todo va unido, miren como en este gráfico, todo va unido. Estos son los sistemas de comunicaciones. No es que ustedes van a saber esto y esto, listo, apruebo. No. Porque tienen que entender el concepto general. De cada unidad se pregunta un tema, porque cada unidad, si ustedes se dieron cuenta, son enormes, son grandes, son muy extensas. Pero uno les pregunta objetivamente algo, como para decir, bueno, vamos a evaluar esta parte, pero se supone que algo tienen que hablar, algo tienen que entender. No puede ser ingeniero sin saber FM, es la realidad. No puede ser ingeniero sin entender la modulación digital, o sin entender el teorema de muestreo, que es el pasaje de analógico a digital. No, lamentablemente no se puede, porque eso lo van a usar en potencia, en comunicaciones, en nanoelectrónica, lo van a usar en toda la rama de la ingeniería. Eso es fundamental. No hay esa opción. El ruido, si no lo entienden ahora, lo van a tener que entender en electrónica aplicada, y si siguen sin entender, se les va a complicar. Entonces, hay cosas que no se pueden dejar de pasar por alto. No esperen es presentar un parcial con 3 puntos y aprobar. Eso no es una opción, les voy avisando ahora. No es que van a saltar así y van a pasar. No. Les digo bien, para que vayan más o menos sabiendo. Hemos hablado, está la asistencia, los trabajos prácticos de laboratorio, los parciales, los trabajos prácticos de investigación, los trabajos prácticos teóricos. No es que ustedes van a venir y van a saltar de aquí para acá y van a probar. Tiene que ir uno por uno. Todo eso tiene que llegar a un 80%. Eso ya estaba hablado varias veces. Espero que ahora están a tiempo, valoren y se acuerden. Y le pongan pilas. ¿Está? Visto, es la primera. Pasa todos los años. Se ponen todos de mal humor. Quiero un ambiente, que sí, que profe, que a mí, que me ha pasado esto. Todos los años es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí, quizás cuando se los evalúa o se les pregunta algo, y bueno, hay que responder en ese momento. A ver, usted. Ustedes van a ir a trabajar, van a ser ingenieros. Les van a decir, bueno, tenemos que esta máquina, esta, por ejemplo, a mí me tocó, no me había recibido, pero tenía que hacíamos mediciones de las radiaciones en la ionosfera, y bueno, medíamos la altura virtual y un montón de cosas. Y en un momento, cuando yo fui, la máquina dejó de funcionar. Y eran válvulas. Era, no sé qué era, ni yo sabía qué era. Y pasan cosas. Y había que solucionar eso, tenía que volver a andar, había que buscar los manuales, había que leer en inglés, había que leer en ruso, había que. Y yo no iba a decir, no, bueno, sí, la profesora de inglés que teníamos mucha bola no nos daba, o válvula no hemos visto, transistores, o no me acuerdo el código de resistencia, porque había que soldar, había que hacer cosas. Pasa, a usted le va a pasar cosas que ni yo sé, porque la realidad pasa peor que la ficción. Ustedes no pueden creer las cosas que pasan. Pero bueno,
Eso es la ingeniería. ¿Qué es en realidad? Es que ustedes tienen que estar capacitados para resolver cualquier tipo de problema. Y va a haber cosas que van a ser injustas, mucho más injustas, que el profesor le reciba un parcial y el otro no, mucho más injustas. Pero tienen que saber sobrellevarlas. Y eso les va a enseñar a seguir adelante. La calle es durísima. Voy a decir, ¿cómo va? ¿Ustedes a quién le van a reclamar? Míralo, es cierto. Mira el cargo que tiene. ¿Por qué ganas 3, 4 veces más que yo? Bueno, quizás por algún motivo no, capaz que ese no es el rubro de ustedes, y después invierten en algo, ponen su negocio y son súper exitosos porque todo pasa por lo que les gusta hacer, por lo que aman hacer. Y ahí está la plata. A veces tener títulos, laureles, todo no les da la felicidad o les da la plata. Y cuando les gusta hacer algo, lo hacen con tanto amor y tanto empeño, que es fácil. Entonces, la vida lo va a llevar por muchas cosas. Les hablo de la experiencia. Yo creo que les vaya muy bien. Tener a NASA, en Google, no sé, en Tesla, en las mejores empresas. Porque uno sabe. Por ahí se larga, mandan un mail, ni bueno le dan, y después lo llaman. Nos gusta, nos parece interesante tu desarrollo de la universidad, te queremos hacer una entrevista tal día, tal hora, y nos tienen que responder la encuesta. Mira si le pasa como al compañero Hernández, que nunca salió el mail. Está loco, yo no sé qué haría, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Tienen que estar listos para todo, tienen que revisar, pasan cosas en la vida, no sé por qué, pero pasan. No le traten de echar la culpa a nadie. Traten de ser responsables hasta donde lleguen ustedes. Ahora, ustedes me mandaron, hicieron cosas, y yo no les quiero revisar porque me puse terco, lo que sea, bueno, es otra cosa. Lo que pasa es que ahora lo reviso, veo el estado del mail, porque ahí queda marcado la hora exacta, usted lo mandó, él lo mandó tal fecha, y ahora le corrijo, no tengo ningún problema. Pero, a ver, hay cosas que pasan, y bueno, y pasan. No sé qué más decir. No le busquen la culpa a nadie, ni estudien mucho, mucho, porque sí les va a servir estudiar y avivarse y tener una cultura general, estar acostumbrado a resolver cosas, a resolver problemas muy difíciles, buscar las soluciones en lugares donde no, donde ustedes piensan que no hay. O me pasó muchas veces que tenía que resolver de máquinas eléctricas, nosotros teníamos que estudiar de Kostenko y de esos libros que estaban en ruso. ¿Y cómo hago? Si yo a mí nadie me decía ruso, no entendía nada. ¿Pero qué hacía? Buscaba las gráficas. Esa gráfica trataba de escanearme. En un momento buscaba en internet, que en ese momento no había Google Imágenes, ponele. Pero de alguna forma, buscando en internet, en ese momento uno apretaba y voy a tener suerte en el Google, todas esas teclas que no sé, capaz que ustedes ni la conocen. Y me aparecía algo. Y así me acordaba, y por ahí me mandaba un link o alguna página y empezaba a buscar, pero si es cuestión de que ustedes tengan ganas, tengan curiosidad, traten de aprender, esto es curiosidad, y eso los va a llevar a entender otra cosa, van a entender algo de matemáticas, van a viajar por otro mundo, y su cabeza va a viajar por un montón de lugares. No sean estructurados a una forma de aprender la ingeniería o aprender la electrónica porque Peralta le dijo que tiene que estudiar así o porque tal profesor, no, estudien por ustedes, para ser mejores ustedes, y decir, bueno, en esta parte no soy bueno, me voy a poner a estudiar un poquito más, en esta parte para mí me resulta fácil, voy a ir por esa rama y buscar la solución, y si no voy a ir por la otra rama, voy a ver este autor, no lo entiendo, lo dejo separado. Algunos me dijeron que Carson no lo entienden, es difícil ese libro. Vayan por el otro, después algún día vuelvan a Carson, capaz que para rendir un final, y digan, mirá esto, decía este autor, y ya lo van entendiendo un poquito más, después vuelven, y así con todas las materias. No se estructuren, nadie les va a decir cómo van a ser ingenieros ustedes. Ustedes tienen que pasar, esto es como un laberinto, que entran a un bosque así encantado y pasan un montón de cosas, no sé, cada uno viaja por su lugar. Uno le va a estar fácil, otro difícil, otro injusto, otro súper fácil, y dice, no, esto es una tontera, yo tenía que haber hecho eso desde el principio. No es que tenía que haber hecho eso desde el principio. Ustedes ya tienen tanto nivel y tanto estudio, que al último resulta fácil porque ya saben todo, porque han estudiado, tienen unas bases muy fuertes. Entonces no hay forma que no estudien un tema y no lo entiendan.
No hay forma, porque ustedes saben bien la matemática, saben bien la física, saben bien el electromagnetismo. ¿Cómo van a hacer? Van a estudiar cualquier libro y les va a resultar fácil. Pero porque ya son crack en eso. Estudien, lean siempre. No esperen que un profesor les dé unos apuntes, un PDF. No, si no estaba en el PDF, no, busquen. Busquen, vean el libro, vean un apunte que hayan hecho ustedes con su letra, esa letrita así que ustedes pongan, hagan pizarras, escriban en la pizarra. Yo cuando no me acordaba algo escribía en el espejo del baño. Cada vez que me levantaba, así mojaba la cara y no entendía variables complejas, no entendía esto y veía como que me iba quedando. No es fácil, yo lo sé, me ha pasado. Nosotros teníamos señales y sistemas con ingeniero Salduendo. Y la ingeniera Toro, y fue un solo día, nos dio un número complejo y ahí nunca más, pero nunca más. ¿Ustedes saben lo que es nunca más tener clases? Y cuando yo fui a rendir señales y sistemas, ¿saben qué tema me tocó a mí? Era el último de la lista. Las 11:15 de la noche, nunca me voy a olvidar. Él agarraba el programa y te decía un tema, cualquier tema del programa completo, ese bien largo. Como que yo agarro el programa ahora, y así, y le diga, bueno, a ver, infante, generación de armónico, y alias, hábleme de eso, funciones singulares, y hábleme qué, decibel, así tomaba él. Ya no había tema, y a mí me tocó funciones hiperbólicas, yo tenía que explicar las funciones hiperbólicas en ese momento. No sé qué pasa, pero le pasan cosas. Y no me quejé nunca. Y ahora estoy enseñando esa materia. Pero yo sabía cómo venía la mano, y uno tiene que estar preparado para cualquier cosa, y bueno, sabía que podía pasar, como ya no habían temas, ya no quedaba nada, empezaban a escarbar en el programa, y te tomaban cualquier cosa, lo que menos te esperaba aparecer. Son cosas que suceden. Y bueno, eso era presencial. Ahora son virtuales, ustedes pueden esperar en la sala de espera, ni saben que les tomé al anterior de ustedes. Puedo volver a repetir el tema tranquilamente, puedo tomar cualquier cosa. Pero antes, uno iba escuchando iba y se quedaba ahí, entonces sabía cómo tenía que responder. Pues le preguntaban, por ejemplo, uno AM, le metía goma con AM. Le preguntaba PLU, no sabía, le metía goma. Y así, iban pasando. Y era traumático, era bien complicado. Entonces, uno tiene que estudiar por su parte y nosotros nunca tuvimos clases, nunca tuvimos la opción que tienen ustedes de promocionar, ¿no? Yo me saqué 10 en todos los parciales, 9, no teníamos esa opción, no existía presentar un buen proyecto que ande, funcione, transmita en AM o en FM que ustedes puedan promocionar, eso no había, había que ir al final y rogar que se acuerde de uno el profesor, a veces ni se acordaba, ni saben quién era. O te preguntaban, ¿cuándo has cursado vos recién, profesor? Sí, este año yo he cursado. Ah, sí, por ahí. Ni sabían quién son. Ahora uno les lleva individualmente, sé qué han hecho, qué no han hecho, me acuerdo hasta de su letra. Son tiempos distintos. Yo sé que no es fácil la virtualidad, pero tiene muchas ventajas. No hablo de la parte de que hagan trampa o no. Tienen ventaja, están en su casa, están tranquilos, pueden estar comiendo, pero presten atención. Pero para mí también es fácil hablar a la computadora. Para mí no es fácil, disculpen. No es fácil saber si capaz que están mirando para otro lado, o si están en mudo y riéndose, están con unos amigos, están comiendo una picada, tomando una cerveza, no sé. Pero los viernes a las 10 de la noche, en medio de enlace, cuando activan los micrófonos, escucho música o escucho fiesta, está todo. Listo, eso depende de cada uno. Yo sigo con mi clase. Hubo años que yo daba clases para un solo alumno. Iba hasta el final del pasillo de eléctrica y daba clases para uno. Y me volví a mi casa a las 11:15, 11:20. Y varios aquí que han estado conmigo saben. Y me daba miedo cuando apagaba la luz, me acompañaban y todo. Bueno, es así. No es fácil para nadie, ni tampoco para mí. Yo me siento por ahí, me pongo mal, lo digo, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Yo? ¿Estaré hablándole de alguna manera incorrecta, que no entienda los conceptos? Quizás con videos, quizás con... Pero eso también ustedes lo tienen que hacer, porque no tenemos tiempo.
tiene que ponerle más ganas, pero desde su lado, y decir, yo quiero aprender esto. ¿Cómo hago? Bueno, busco, veo, tengo YouTube, tengo Google, tengo, ay, está todo ahí. Papá, que con libros no puedan leer, bueno, busco un video, alguien que me explique. Está en inglés, bueno, de paso repaso inglés. Traten de automotivarse. No esperen que alguien los obligue o que venga un profesor y les ponga regular, mal, bueno, menos, y digan, no, bueno, pero sí, re difícil, en 50 minutos, lo que sea. No, no esperen eso. Pueden decir, bueno, acá va a pasar cualquier cosa. Son tres temas re difíciles, yo tengo que empezar a estudiar. No sé qué me va a tocar. Pero tengo que entender primero de qué se trata esto, esto y esto. Y de ahí empiezo a escarbar, escarbar, escarbar. Listo, por lo menos la idea general. ¿Qué pueden hacer? Agarran una hoja en blanco y escriben, dicen, a ver, ¿qué sé yo de AM? Y empiezan a escribir. Y se dan cuenta solitos qué saben y qué no saben. ¿Dónde tienen que empezar a estudiar más? ¿Dónde tienen que profundizar? Y no esperar que venga yo y les ponga una nota. Que capaz que ustedes la consideran injusta, pero yo tengo que evaluarlos. ¿Es así? Son las reglas del juego. De la forma que los evalúe, ya sea virtual, física o lo que sea, estamos en una situación complicada todos. Sí sé que tienen familiares enfermos, yo también tengo gente enferma, he perdido mucha gente, que ustedes no lo crean, mucha gente muy querida, pero de verdad. Y también me cuesta. Trato de ponerle la mejor. Les hago las devoluciones, les doy clases de consulta, les doy las diapositivas de 4 libros distintos para que ustedes tengan una estructura de donde leer. Tienen la diapositiva, tienen las clases, tienen los jams, tienen los libros. Busquen, siéntense tranquilos, lean, vean la diapositiva. Acá podemos ver la diapositiva modulación, un mensaje sobre una portadora, cómo la cambia la portadora, ven cómo la modifica, es como que... Pero la portadora es esto, es lo que está en el medio. Se cambió la portadora, quedó así de esta forma, como la figura C. En la frecuencia que pasó, acá está la portadora. Y de un lado tengo una banda del lado inferior y del otro lado una frecuencia del lado superior, la banda superior. Ahora, dependiendo qué mando en el mensaje, vamos a tener la portadora y voy a tener 2 armónicos, ponerle que sean 2 tonos. Acá hay 2 tonos. Uno a 3 kHz y el otro a 5 kHz. Entonces, ¿qué pasó? La portadora que está a 100 kHz me lo trasladó al tono de 3 kHz a los 103 y al tono de 5 a los 105, pero de un lado y del otro. O sea, que de los 100 yo tengo más 3, 103 kHz, más 5, 105, pero del otro lado tengo 100 menos 3, 97 y menos 5, 95. Esta es una modulación de 2 tonos sobre una portadora que es de 100 kHz. ¿Y cuál es el ancho de banda? Y bueno, la información, en este caso de 95 a 105, ¿cuánto hay? 10 kHz. Listo. Eso pasó en la MW banda lateral. Esto está en la frecuencia, acá está en el tiempo. ¿Qué sería esto de aquí explicado de esta manera? Ustedes tienen una portadora que tiene una frecuencia bien elevada, por ejemplo. Y mandan un mensaje bitonal, que sean 2 tonos, un tono de 5 kHz, sí, puede ser así. Y el otro, del doble de frecuencia, o de 3 kHz, no sé. Pero para hacer todo esto en el tiempo es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo transformamos. Esto tiene un espectro que va a ser la frecuencia de la portadora. Y esto tiene 2 tonos. Uno a la frecuencia menor y el otro a la frecuencia mayor. Bueno, dice aquí. Cuando se multiplicaron en el tiempo este mensaje con la portadora, ¿qué pasó? Se trasladaron a donde está la omega C. Se vino este aquí, este aquí, este acá y este acá. ¿Y cuál es el ancho de banda de AM? Bueno, va a ser todo esto. Desde acá hasta acá, porque ahí hay información. Si yo quiero escuchar ese canal, ¿dónde tengo que sintonizar? De aquí. ¿Dónde está mi mensaje? La frecuencia del mensaje va a ser hasta acá. Hasta la máxima frecuencia que yo pueda mandar. Y esta es la portadora, es otra frecuencia. Ese es el concepto en realidad. Y es lo que dicen estas gráficas. Ahora, en el tiempo, ¿cómo se obtiene esta portadora?
Y bueno, lo podemos ver como un análisis fasorial, una representación fasorial que hacen el Tomasi, donde ustedes pueden ver que la portadora, en un tiempo determinado, como que le sacamos una foto a la portadora, y la portadora la mantenemos constante. Entonces, a la frecuencia de banda superior o a la frecuencia de banda inferior, si la mantenemos constante la portadora, es como esta está a una frecuencia superior, porque es la frecuencia de la banda lateral superior, y la otra es la frecuencia de la banda lateral inferior. Y si mantenemos la fase constante, es como si fuera que una gira en un sentido y la otra en el otro, pero no es así, en realidad una va a una velocidad mayor, nada más. Pero como va girando en el tiempo, la portadora la consideramos constante, en algún momento una va a girar en un lado y la otra va a girar para el otro, como en esta parte de la imagen, y se va a cancelar, y va a quedar solo la portadora. Después, en otro instante determinado, la portadora va a cambiar de signo porque es una cosenoidal, o senoidal va alternando su polaridad para un lado y para el otro, ¿lo ven? Y acá va a haber una sumatoria de fasores que va a dar una resultante un poco mayor. Igual en el otro lado, igual en el otro lado. Aquí va a haber un máximo. ¿Cuándo es el máximo? Cuando la portadora y las dos bandas laterales están en fase, entonces se suman las tres. Después se van a empezar a desfasar un poquito, se van a cancelar. Después se van a desfasar del todo, se van a cancelar, va a quedar solo la portadora. Y después van a pasar a ser negativas, o sea, la van a ir disminuyendo. Y así en el tiempo, miren cómo se va obteniendo la señal de AM. Va cambiando la portadora su amplitud. Y es lo que pasa acá. Se mantiene constante y después se va sumando por las bandas laterales, por el efecto de las bandas laterales, y después se va restando por el efecto de las bandas laterales. Pero es la portadora la que la cambiamos. Nosotros mandamos la portadora. La portadora es la que viaja, la portadora es la que sale con la potencia, la portadora es la que sale de la antena, la portadora es la que va a llegar al otro lado. Es sobre la que variamos. Y acá podemos ver cómo se puede observar el índice de modulación en función del tiempo. ¿Qué es el índice de modulación? Y es un cociente entre la tensión del mensaje y la tensión de la portadora, que lo podemos medir, lo podemos analizar en función del tiempo si acá tenemos un osciloscopio. Y podemos ver la tensión del mensaje, la podemos medir. ¿Cuándo va a ser la tensión máxima? Cuando la portadora y el mensaje tengan la misma amplitud, ¿ven? Ahí tenemos la tensión máxima, después la tensión mínima cuando se resta con el mensaje, y de ahí podemos obtener una relación que es el índice de modulación en AM, que es muy importante, porque nos sirve para detectarla después. Siempre tenemos que buscar tener un índice de modulación del 100% en AM doble banda lateral, para la detección y para tener un mejor rendimiento en función de la potencia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía se va en la portadora y no en el mensaje. Es decir, como que perdemos energía, porque estamos mandando un montón de energía en la portadora y poca energía en los mensajes. Acá podemos ver, en esta gráfica, un mensaje determinado, que en la gráfica A, en la gráfica B la portadora, y dependiendo del índice de modulación, miren cómo la hacemos a la portadora, la cambiamos. Acá tenemos un índice de modulación del 50%, donde la tensión del mensaje es la mitad de la portadora, ¿ven? Entonces, la modulamos de esa forma, como que la hacemos, la comprimimos o la expandimos. Eso es modular, es cambiarla, cambiarle la forma. Y miren con un índice de modulación del 100%, cómo cambia la portadora. Eso es un análisis en el tiempo de uno de los autores que ustedes pueden ver, de Wayne Tomasi. En el capítulo 3, creo que. Acá podemos ver el análisis en la frecuencia del lati, donde tenemos lo mismo que estábamos viendo, nada más que estamos en función de la frecuencia. Acá tenemos el mensaje FDT, el transmisor y un multiplicador, que multiplica el mensaje FDT por un coseno de omega T, que está acá arriba. Ahora, si nosotros hacemos la transformación en la frecuencia y nuestro mensaje FDT tiene un espectro F de omega, F mayúscula de omega, que llega desde menos omega M hasta más omega M, digamos que es un espectro real, por eso es par, entonces esta señal es real, es una señal que comienza desde cero, es una señal físicamente realizable, transformamos nosotros y obtenemos este espectro. Ahora, ¿qué pasa si lo multiplicamos por un coseno? Si multiplicamos por un coseno en el tiempo,
hacemos una convolución en la frecuencia. Va a aparecer nuestro impulso en omega C, que va a ser el coseno, de un lado y del otro, lo que aparece acá. Ahora, nada más que está a la mitad, un medio del espectro trasladado hacia menos omega C y hacia más omega C. Nosotros sumábamos, nos movíamos para la izquierda en el eje, y cuando restábamos nos movíamos para la derecha. Esa es la operación matemática. De acá modulamos. Esa es la modulación. En la parte del demodulador del receptor, ¿qué se puede hacer para obtener la señal? Bueno, la señal viene viajando. Lo que ocurre aquí es esto. Tienen el mensaje FDT, la portadora. Y acá mi señal en la M. Vamos a hacer. En función del tiempo. Pasa por todos los circuitos y sale la antena. Se transforma en una onda electromagnética, viaja por el medio del enlace y llega al receptor. ¿Qué tenemos que hacer para detectarla? Ahora, esto que está acá es lo que ocurre aquí. Una de las detecciones coherentes que existe, que ya hemos visto, es multiplicar de nuevo esta señal que llega acá de AM por una portadora. Digamos que el medio de enlace es ideal y que la misma señal llega acá, a AM de T. Pero recuerda que no es así. Le podemos una X' de MDT porque acá hay ruido. ¿Qué más hay? Atenuación, desfasaje, ya muchas cosas. Todo esto se suma a la señal acá. Más la M. La M cae un rayo, pasa algo, la descarga atmosférica, lo que sea, y escuchan o se corta la transmisión y después sigue. Y de acá volvemos a multiplicar por la portadora, pero tenemos que pasar por un filtro. Y luego de ese filtro, va el parlante. Bueno, va a pasar por un amplificador, lo que sea, y recién escuchamos. ¿Ya? Eso es el sistema AM. Hay grandes rasgos. Acá lo que vemos es lo siguiente. Cuando nosotros obtenemos esta señal F de T, coseno de omega T, que es la multiplicación anterior de esta, ¿ven? Que sale de la antena, llega, la volvemos a multiplicar por un coseno, entonces ¿qué vamos a tener? F de T por coseno cuadrado. Supuestamente es la misma frecuencia, la misma portadora. Al multiplicar por un coseno cuadrado, estamos haciendo esto, F de T coseno cuadrado. Y si transformamos eso, en función de la frecuencia, tenemos un medio de F más un cuarto de F multiplicado dos veces el ancho de banda, más menos el espectro desplazado a menos 2 omega C, y el otro desplazado a más 2 omega C. Entonces, ¿dónde está la información que nosotros queremos encontrar? Aquí. Es como que, ¿qué hicimos en este caso? A nuestro mensaje que estaba en la banda base, esto se llama banda base cuando, antes de modular nuestro mensaje, tiene sus frecuencias originales. En la frecuencia de mi voz, o la frecuencia de la música, sin hacer la modulación ni traslación ni nada. Estamos en la banda base. Modulo para poder transmitir, la llevo a la portadora, ¿verdad? A la frecuencia de mi portadora. Cuando voy a recibir, yo no voy a escuchar en esa alta frecuencia, porque tengo que hacer la recepción, multiplicar de nuevo, y tengo que volverlo a tomar mi mensaje en la banda donde yo, mi oído, lo recibe o lo escucha. Entonces lo vuelvo bajar a una conversión descendiente. ¿Se acuerdan que en el trabajo práctico número 1 hablábamos de conversión ascendente, que era llevar nuestro mensaje a las frecuencias altas para poder transmitirlo? En el receptor tenemos que hacer bajar nuestro mensaje a la frecuencia de banda base para poder escuchar, para poder saber qué es. Si no, ¿cómo voy a escuchar en 100 kHz? No hay chance, mi oído no lo escucha. Tengo que bajarlo y poder detectar. Esto se llama demodular. Y ahí paso con un filtro, paso abajo y escucho. Escucho cuál es el mensaje. ¿Está? Ese es el concepto de AM que habla el latín.
Luego el autor enuncia que no necesariamente ustedes tienen que mandar un mensaje o modular, o para modular, no necesariamente como algunos pusieron, tiene que ser una onda o senoidal o senoidal. No. Porque si yo tengo una portadora que sea una onda cuadrada, ¿ustedes piensan que yo puedo modular? ¿Qué creen? ¿Cómo dijo? Con una portadora cuadrada. ¿Ustedes creen que yo puedo modular una portadora cuadrada? Que no sea una senoidal, que sea una portadora con otra forma de señal. ¿Qué piensan? Haciendo un retroceso de todos los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora. Ustedes pueden representar cualquier forma de señal periódica mediante qué. Mediante serie de mediante sumatoria de. Mediante suma de funciones senoidales o cosenoidales. Entonces, si yo tengo una onda cuadrada, como muestra en el ejemplo la figura G, esa onda cuadrada, que es periódica, va a tener su transformación en serie de Fourier. Y si yo a esta señal, f de t, que tiene un espectro f de omega, que sea de esta forma, eso es artístico, o sea, puede ser que tenga otra forma el espectro, pero digamos que tenga esa transformada, y la multiplico por un coseno que tiene esta transformada, mi resultado va a ser estas dos campanitas. O sea, este espectro dividido a la mitad, traslado de la frecuencia de la portadora de un lado y del otro. Si yo a una señal periódica cuadrada le aplico la transformada de la serie de Fourier, voy a tener impulsos que van a tener una forma como la función sinc. Pero recuerden que al ser una serie de Fourier de una función periódica o una transformada de Fourier de una función periódica, cuando hacíamos la transformada obteníamos impulsos sobre una como una portadora, como una moduladora acá, o sea, como que esta es la función sinc, la que tenemos en PW, y tenemos impulsos a cada uno de los armónicos correspondientes. Entonces, si yo a mi mensaje lo multiplico por esta P de T, voy a tener mi mensaje trasladado, ¿lo ven? A donde aparece, o sea, como que a mi F de omega lo convoluciono con esta P de omega, y donde hay un impulso, voy a tener ese espectro. Como el impulso es más chiquito, el otro espectro es más chiquito, ¿verdad? Como el impulso está hacia abajo, el espectro está para abajo. Pero me sirve, porque yo pongo un filtro pasabanda aquí, y yo lo tengo en mi espectro, si acá lo pueden ver, a la frecuencia de la portadora, y listo. Lo mando, no me molesta, ya lo mandé. Lo mando con un filtro por la antena, lo amplifico y adiós. Ya estoy modulando. No necesariamente tiene que ser un. Pero no es práctico. Eso es una pregunta de esa. Y sí, porque mira, ¿cómo puedo generar yo una función esa cuadrada? Y lo paso por un modulador de interruptor que enciende y apague a una frecuencia de la portadora. No importa. Acá tengo mi mensaje. Y esto, y le pongo un interruptor que a una frecuencia determinada manda el mensaje o me lo manda en masa. Manda el mensaje, me lo manda en masa. Manda el mensaje, me lo manda en masa. O sea, ¿qué hago? Yo quiero mandar este mensaje. No sé, que acá diga la palabra volumen masa. Y paso por un interruptor. Mando el mensaje y me lo manda en masa. Mando el mensaje. Manda el mensaje y me manda más. Y ahí estoy en una cuadrada. ¿Lo ven? Estoy mandando una parte. Ahora, a la velocidad que yo hago esto, va a ser a la velocidad de la portadora. Y sí, es práctico porque es una forma muy sencilla de modular.
¿Está? Y ustedes ya le van a poder hablar, poner la frecuencia que ustedes deseen. ¿Y cómo puedo hacer ese tipo de interrupción? Con Dios. O en este caso. Tengo un mensaje. Y acá yo voy a poner la portadora, o sea, mi señal. Cuando esto sea positivo, me va a activar los diodos. O sea que este mensaje yo lo voy a tener acá. Acá lo que podemos ver es un filtro RLC, que es un filtro pasabanda sintonizado. ¿Se acuerdan que en TC1 ustedes vieron creo que vieron, ¿verdad? Filtro. Bueno, no importa. Es un filtro que sintoniza a una determinada frecuencia. Este es un filtro pasabanda, lo que viene después. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Con un coseno o con cualquier portadora, ustedes a los diodos lo hacen funcionar. Voy a tener el FDT aquí en esta resistencia cuando conduzca qué diodo. Cuando C y D estén en qué nivel. Este está positivo. ¿A cuál lo va a activar? El mensaje este se va a aparecer en A y B, en los bornes esto, cuando sea el semiciclo positivo. Y en el negativo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a tener la señal? Este es un circuito puente. Nada más que no es el mismo que ustedes ven en las fuentes, ¿no? Bueno, no importa, después lo analizan. O sea, en una parte va a circular, vamos a tener este mensaje, lo vamos a tener y después vamos a tener masa. O sea, no va a haber mensaje. Entonces, lo que va a ocurrir lo que estamos viendo acá. Vamos a hacer circular, va a aparecer el mensaje, después se va a masa. Va a aparecer el mensaje, después se va a masa. Y esto no es una cosenoidal la que va adentro, sino es una cuadrada. Es como mandar esto. Es como hacer un muestreo real. Un muestreo con un tiempo de muestreo que sería esta parte. Entonces, el mensaje solamente va a aparecer en esta ventana, en la que yo dejo pasar el mensaje. Y después lo mando masa. Entonces, la portadora tiene esta forma. Y lo mismo va a ser modulado. Porque yo después lo mando con un filtro, como figura acá, y a esta señal, que sería mi mensaje multiplicado por la PDT, con un filtro pasabanda, obtengo esta salida, que es FDT por coseno de omega T. Es lo mismo que llegamos acá. Entonces no necesariamente tiene que ser cosenoidal, puede ser también una señal cuadrada, ¿está? Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a continuar la próxima clase. Ahora voy a pasarle la asistencia. Así ustedes se puedan verificar y ver si funciona. El jueves hay algo. ¿Y se fue feriado?